Gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes, en su espacio Las Mañanas del 56. Hoy es jueves, ya finalizando la semana, y no está de más, casi finalizando la semana, y no está de más, pues entonces, ya ir preparando cuáles serán las actividades, ir comentando cuáles serán las actividades importantes que tendrán los partidos políticos este fin de semana. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, pues se realizará un toque de bandera este sábado a nivel nacional. Ya está convocado, pues, un toque de bandera a nivel nacional. Al parecer el PLD pretende seguir en las calles. Mientras tanto, el PRM continúa con el proselitismo de lugar que llevan cada uno de los aspirantes a diferentes cargos electivos. La publicidad está por doquier. Cabe destacar que a mí me parece que el tema de contaminar o no la ciudad, ya eso le pasó por encima a mucha gente, incluyendo al senador de la provincia, Antonio Taveras, quien también ya se ha empezado a visibilizar. En el caso de la Fuerza del Pueblo, ustedes saben que este fin de semana que pasó, pues, realizó las inscripciones de las diferentes candidaturas. Lo que no tengo el dato de si al final hubo más de un candidato presidencial inscribiéndose en la Fuerza del Pueblo, porque en el PRM ya se inscribió Guido. Se entiende que va a competir en una convención interna contra el presidente de la República. Pero en la Fuerza del Pueblo no he escuchado. En el PLD ustedes saben que se eligió ya en la consulta ciudadana que se hizo en octubre del año pasado, se eligió ya el candidato oficial, el candidato que va a ser oficial del PLD, que es Abel Martínez. Y entonces lo que falta acá es hacer una proclamación ya en este periodo, en este lapso que establece la ley de partidos y agrupaciones políticas, la 3318, que establece incluso, y la ley de régimen electorales, que establece los plazos para cumplir con el calendario político. En ese mismo tenor, yo quisiera abundar sobre dos temas interesantes. Uno es que el PLD expulsó con deshonrosa, de manera deshonrosa, a las alcaldesas del municipio de Bánica, Cristóbal y Polo, Barahona. Según una nota de prensa que dio el partido, esta expulsión se dio de forma unánime, votada por el comité político, perdón, por el tribunal de ética y disciplina que tiene el PLD. Y esto tiene una sola lectura, una sola explicación. Al parecer, estas alcaldesas habían incurrido en alta traición. Y cuando la gente escucha alta traición, sería bueno establecer que ustedes saben que aquí hay gente que juega a las dos barajas, que juega a estar con Dios y juega a estar con el diablo. Y hay gente incluso que todavía permanece en el PLD, porque en el PLD tiene candidaturas garantizadas. Pero al final ya hace tiempo que emigraron a otras organizaciones políticas. Y esto es bueno que el PLD empiece a hacerlo. Oigan bien, esto es bueno que el PLD empiece a hacerlo y que la Fuerza del Pueblo empiece a hacerlo y que el PRM empiece a hacerlo, con todo el que levante alguna sospecha. Porque es que aquí lo que se está jugando es a quién va a dirigir el país en los próximos 4 años. Entonces,
Si se trata de una tarea tan importante como conquistar el poder, no pueden haber personas tibias, no pueden haber elementos tibios. Deben haber firmeza o debe haber de manera irrevocable renuncias. Pero no de que yo me voy a quedar aquí en el PLD para garantizar ganar, porque los miembros del PLD aquí tienen fortaleza y me van a hacer, van a provocar que yo gane. Pero después que yo gane, entonces me voy a la Fuerza del Pueblo o me voy al PRM. O tengo un acuerdo con el gobierno de que el gobierno me va a apoyar, pero tras bastidores. No. Aquí hay que ir sentando precedentes para frenar. Y digo sentando precedentes porque creo que el PLD ha utilizado uno de los mecanismos y de las herramientas que tienes para aplicar justicia. Pero la realidad es que esto ya debería estar, ya debería haber algún proyecto, alguna propuesta debatiéndose en el Poder Legislativo, entiéndase la Cámara de Diputados y el Senado, con la finalidad de establecer sanciones y frenar de una vez y por todas lo que es el transfugismo. El transfugismo, porque es muy doloroso. Es muy doloroso cuando usted, una organización política que tiene proyecciones, tiene intenciones de llegar al poder y invierte en sus candidatos, porque aquí los partidos invierten en sus candidatos. Aquí los partidos te permiten tú lograr concretar candidaturas y ponen a tu disposición una camada de recursos humanos, de recursos económicos, de materiales, de capacitaciones, de conocimientos, que son los que te permiten, y sobre todo de visibilidad. Sobre todo de visibilidad, porque no es lo mismo tú ser candidato a alcalde, candidato a diputado o candidato a regidor del Miuca, a tú ser candidato a alcalde o candidato a diputado o candidato a regidor de los tres o de uno de los tres partidos principales, entiéndase la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRM. No es lo mismo tú ser candidato del PLD a tú ser candidato del PQDC. No es lo mismo tú ser candidato del PRM a tú ser candidato de País Posible. No es lo mismo tú ser candidato de la Fuerza del Pueblo que del Partido de los Trabajadores. No es lo mismo. Entonces, esto se da porque hay un partido fuerte que te garantiza primero tener delegados en cada mesa, en cada recinto, que defiendan el voto de tu organización política, que te permite incluso tener visibilidad en el sentido de que la gente conoce el partido, que te permite visibilidad porque ese partido cuenta con una membresía de X cantidad de personas a las cuales tú puedes visitar y conquistar. Eso no te lo brinda los partidos pequeños, porque si no, la gente aspirara por un partido, es más, se declarara independiente porque la Constitución lo faculta. Yo mañana quiero aspirar, yo puedo declararme independiente. Ahora, yo tengo que cumplir con una cantidad de votos. Es importante para ser un candidato independiente. Yo tengo que tener un apoyo popular muy grande. Entonces, como nadie quiere irse por lo difícil, entonces se montan en estas organizaciones políticas que son fuertes, que tienen estructura para ello entonces llegar. Y ahí es donde entonces se ha montado el transfugismo. Se ha montado el transfugismo en esos partidos políticos en el que yo logro la candidatura. Nosotros tenemos un caso aquí, que no lo voy a mencionar, tenemos un caso aquí de una persona que es alcalde hoy porque la estructura del PLD, la estructura del PLD, que a veces yo escucho algunos ilusos,
escucho a algunos ilusos decir, no, nosotros, nuestro equipo ganó, nuestro equipo ganó sin la ayuda de nadie. Y yo llego a la conclusión de que en esto tú te vas a encontrar con dos tipos de políticos, el fanático y el coherente. Y a ese tú lo pones dentro del fanático y lo apartas como un loco viejo. Porque aquí todo el mundo sabe cómo se ganaron las elecciones municipales del año 2020 y todo lo que se tuvo que hacer para que el PLD ganara las elecciones en Santo Domingo Norte en el año 2020. Y quienes tuvieron que integrarse y asumir para que el PLD ganara las elecciones. Al final, después de esta persona haber ganado, se fue a la fuerza del pueblo, pero no solamente se fue a la fuerza del pueblo, sino que la fuerza del pueblo aquí en el municipio no llevó un aspirante alcalde fantasma, que al final no sacó votos porque era un asunto como planificado. Era un asunto planificado para endosar todos los votos a la candidatura que había en el PLD y que una vez ganara, se fuera la fuerza del pueblo. Y eso lo hizo el PLD, lo hizo Leonel Fernández, la fuerza del pueblo, con muchos candidatos. Con muchos, no solamente con el de aquí, con muchos candidatos a diputados, a senadores, que al final terminaron yéndose a la fuerza del pueblo. Entonces creo que ahí se promovió el transfugismo. Incluso hubo un senador de la provincia Hermanas Mirabal, que se llama Bautista Rojas, que dijo en un programa de televisión, nosotros mandamos a los candidatos a decir, a promoverse en el PLD y que una vez ganaran se fueran. Lo dijo en un canal de televisión. O sea que se promovió el transfugismo y es bueno ya que los partidos políticos, los que están siendo afectados, porque hoy está siendo afectado el PLD y la fuerza del pueblo, porque quien está comprando es el gobierno, pero mañana puede verse afectado el gobierno. Mañana hay mucha gente que va a ganar en el PRM y se va a ir a otra organización política. Recientemente hubo un caso que se evaluó, que se cocinó y al final no se dio en el Distrito Nacional con relación al senador del distrito, que querían llevar a Guillermo Moreno como una alianza entre el PRM y el partido Alianza País. Y al final eso no se dio. ¿Por qué? Porque al final, si eso se daba, el gobierno iba a perder igual la plaza del Distrito Nacional. Porque no es verdad que Guillermo Moreno iba y se iba a quedar, a matricular en el PRM. Guillermo Moreno iba a tener el apoyo del gobierno para ser senador. Y una vez fuera senador, para su partido, a atacar el gobierno y atacar al que esté. Porque ese ha sido su papel siempre. Además de eso, Guillermo Moreno tiene un proyecto propio que se llama Alianza País. Y ese proyecto propio no lo va a dejar por una senaduría. Es más, si él quisiera ser senador, oigan bien, y voy a ser responsable con esto que voy a decir. Si él quisiera ser senador, tiene posibilidades reales de serlo. Porque independientemente de ahora mismo en el distrito, si usted analiza, hay poco que buscar. Farideh Raful no repite. Eso no hay forma humana de que repite. Farideh Raful está como ya a mi amigo, a Gonzalo le decían el penco, ¿verdad? A Farideh le dicen la penca ahora, la penca, la muda. O sea, de alguna manera u otra Farideh la tiene difícil. Rafael Paz, que es el que está compitiendo por la fuerza del pueblo, tiene una disyuntiva, que es que todavía la fuerza del pueblo no lo asimila, y no lo asimila por una razón sencilla. A Rafael Paz, al parecer, era uno de los aguacates disfrazados, que si hubiese ganado,
oiga bien, si hubiese ganado en el 2020, igual se hubiese ido a la fuerza del pueblo, porque yo nunca voy a entender, y por más que analice, no voy a entender nunca a qué se debió que un joven con tanto futuro político que le habían dado todo al PLD se marchara de la organización sin más. De que porque él quería presentar una alternativa, que quería presentar un proyecto y que no se lo permitía a mi hermano. El PLD es una organización política que tiene años trazando estrategias, ganando elecciones, pasando crisis. Si bien es cierto que como miembro del comité político este debía ser escuchado, no menos cierto que el PLD no estaba obligado a seguirlo, a seguir su idea. Porque tú sabes qué es lo que pasa con el PLD. Que el PLD está compuesto por un grupo de empresarios, de políticos, de estrategas, que de alguna manera u otra ellos saben cómo se maneja la política. Saben cómo montar escenarios, saben cómo participar en política. Señores, yo no quiero lucir pasional con lo que voy a decir. Pero cuando yo comparo lo que pasó con el PRD, y digo, tengo que comparar con el PRD porque el PRD, si se quiere, pasó parte de lo que ha pasado el PLD en los últimos años. Sufrió una división, sus principales líderes o parte de los principales líderes se fueron. Miguel Vargas se quedó. Algunos líderes importantes se quedaron. Y el PRD en poco tiempo pasó a ser ni la sombra de lo que era. Pasó a ser el partido que compitió con Danilo en el 2012 y que sacó más del 40% en el 2012, porque no se crean que el asunto entre Hipólito y Danilo no estuvo tan lejos en el 2012. Pasó de ser el partido que sacó más del 40% en el 2012 a ser el partido que sacó menos del 5% en el 2016. Que fue aliado y que ahora en el 2020 pues ya sufrió, si se quiere, su última participación connotada en la política. Y yo digo, el PLD, cuando yo lo comparo con el PRD y lo que ha pasado el PLD, persecución a sus principales líderes, sometimiento a la justicia, la división, la renuncia, el transfugismo, las luchas internas, y aún así el PLD como que sigue de manera imbatible. Y cuando tú lo viste la semana pasada, o lo vimos todos la semana pasada, cuando en esa marcha multitudinaria tú veías figuras como Radamés Camacho, Cristina Lizardo, jóvenes que prometen ser la cara de este país. El mismo Dantes. El mismo Johnny Pujols, el mismo Juan Ariel, que son jóvenes que tú dices, coño, estos muchachitos ahorita van a ser los candidatos presidenciales, jóvenes preparados, jóvenes con perfil, jóvenes con formación política. Entonces tú dices, pero aparte de eso, hay que reconocer lo siguiente. Hay que reconocer también la capacidad y el desprendimiento que tiene el expresidente Danilo Medina. Porque Danilo Medina se ha echado a un lado para que esos jóvenes avancen. Y eso lo hace una organización política que cree en el futuro. Lo contrario que pasó con el PRD, que Miguel se convirtió en el presidente del partido, en el candidato presidencial, en el coordinador de campaña, en el administrador de los recursos del partido, en el secretario, en todo. Entonces, ahí hay una diferencia que hay que establecer en el panorama político, y esto anótenlo.
Esto anótenlo. Si el PLD sigue como va, si el PLD sigue como va, en pocos días, en pocas semanas, el escenario político va a cambiar en la República Dominicana. Porque lo que pasa es que no es lo mismo tú tener a un Leonel Fernández, que puede ser muy, que ha sido, fue el gallito de pelea del PLD por muchos años, pero ya tiene 70 en la costilla. Ya tiene 70 y pico en la costilla. Cuando Abel se levanta a caminar en la mañana y va y camina 2 kilómetros, Leonel se está bebiendo la pastilla y la presión. Cuando Abel quiere venir a sentir un poquito de cansancio, es porque ya lleva 20, 30 reuniones. Estoy hablando no estoy hablando de asuntos físicos, para que no me malentiendan, que no es lo mismo, señores. Abel está en la calle todos los días, día, noche, madrugada, todos los días. Y Leonel sale a actos públicos. Compañeros, compañeros, actos públicos. No es lo mismo. No es lo mismo ni es igual. Entonces, el panorama político, señores, va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando. Y yo me refería al caso del Distrito Nacional y creo que de ahí me fui a otro tema y no me la jugué. Quiero retomar eso. En el distrito hay poco que buscar, porque la senadora que está es muy mala, malísima. Es más, el PRM, yo me quito el sombrero ante ese partido, porque el PRM está sabiendo jugar cartas, está sabiendo jugársela. Caso de los Alcarrizo, está sabiendo usar sus cartas. ¿Ustedes saben por qué? Porque con Cristian Encarnación ellos iban al derricadero. Entonces, si ellos deciden llevar a Junior de los Santos, están siendo inteligentes. Y así es como se hace la política. La política no es un asunto de sentimiento. Ay, que Rudecindo es el mío y que yo lo voy a llevar hasta la muerte. No. Si vamos allá hasta la muerte porque no vamos a morir, no tenemos que morirnos. O sea, no tenemos que fracasar. Tenemos que buscar la fórmula del éxito. La fórmula del éxito. ¿Cómo triunfamos en los Alcarrizos? De manera fría. Me imagino que ahí estaba el amigo Paliza metiendo la... ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo es que le dicen los diciendo a Paliza? Jimmy Neutrón. Ahí estaba el... Señores, respeten al ministro. Ministro de la presidencia. Jimmy Neutrón. José Ignacio Paliza. Me imagino que fue parte de esa estrategia. Porque también es un joven brillante. Un joven brillante. Que sabe de estrategia política. Que es uno de los responsables de que Luis ahí. Que supo jugar su rol de oposición en pandemia en todo momento. Que supo sacarle provecho a las debilidades del gobierno del PLD. Entonces, la política no es un asunto de sentimiento. Es un asunto de estrategia. Junior de los Santos, los Alcarrizos, es un clavo pasado. Cristian puede irse para el PRD, puede encuerarse, puede patalear, puede hacer lo que se le da la gana. Y no va a garantizar, ni va a hacer que el PRM pierda, ni va a garantizar. Porque Junior Santos es la figura, ahí lo digo sin pasión, Junior Santos es la figura que marca en los Alcarrizos. Igual como aquí en Santo Domingo Norte hay una figura que marca. Y el PLD debe en los próximos días tomar una decisión con relación a eso. Porque aquí hay una figura que marca aquí en Santo Domingo Norte que garantiza, y eso lo saben hasta los chinos de Bonao, que garantiza el triunfo. Entonces el PLD tiene que ser, como es el PRM, en el caso de los Alcarrizos, duro y culvero. Tener la capacidad de tomar las decisiones. Y que se desprenda lo que se tenga que desprender. Porque al final, déjenme decirles, señores, que en el PLD hay gente que tiene doble agenda. Y el que tiene doble agenda, ya la tiene. Usted no va a hacer que cambie de opinión. Pero sigo en el tema del distrito.
para no alocarlos a ustedes. En el Distrito Nacional no hay senador ni senadora. Ahí Farideh está esperando la fecha para entregar. Entonces, Guillermo Moreno tiene cómo lograr ser el senador sin mayores inconvenientes. Tiene cómo lograr ser senador sin mayores inconvenientes. Solamente tiene que fajarse a trabajarla. Porque el distrito tiene una particularidad y los senadores tienen una particularidad, que si tú montas una buena estructura de diputado, que es lo primordial, tú puedes lograr el objetivo. Que tiene que fajarse, porque ahora salió este muchachito que promete mucho del PLD, el mismo Dantes, que está aspirando a senador por el distrito. ¿Es a senador o alcalde? ¿Es alcalde? No, pero aclárenme esa vaina, porque yo no voy a estar aquí hablando. Bueno, el tema es ese. El tema es ese. Y aquí en la provincia, señores, sin duda alguna, sin temor a equivocarme, Antonio Taveras tiene más problemas que lo que tiene Farideh en el distrito. Ahora salió de que con un eslogan: el bienestar de tu familia es mi responsabilidad. Ah, ahora. El bienestar de tu familia es mi responsabilidad. Ah, ahora. Después que usted tiene 3 años en el Congreso aprobando préstamos. Después que usted habló tanto de seriedad, de pulcritud, y se descubrió que hasta negocio con el gobierno tenía. Ahora, después que usted cambió, dejó de coger los teléfonos. Ni siquiera los propios PRMistas se sienten representados. Por eso están promoviendo a Julia Grullar como senadora de la provincia, porque no se sienten representados por Antonio Taveras. Y eso entonces deja la posibilidad clara de que Cristina Lizardo vuelva a ser senadora de la provincia. Primero, porque el último referente de una buena gestión senatorial la tienen de Cristina en la provincia. Entonces vino este señor, Antonio Taveras, prometiendo un cambio. El cambio no se dio, entonces la gente recula para atrás. Eso abre la posibilidad de que Cristina Lizardo sea la senadora de la provincia. Y para finalizar, yo quiero que ustedes, si tenemos un video que yo iba a presentar ayer y no pude, mire a ver si lo tenemos, señor director, me confirma, por favor, unas imágenes que fueron subidas a TikTok. Ustedes saben que ahora hay que tener mucho cuidado, porque cualquier cosa que usted esté haciendo, aparece un gracioso, lo graba y lo sube a TikTok, y eso se viraliza. Eso no hay forma de que usted... Entonces, hay un video, mire, vamos primero a hacer una pausa, ¿verdad? Organizamos el video y bajamos aquí para explicar entonces, desarrollar ese tema que tiene que ver con el video que vamos a ver después de la pausa. Vamos a una pausa, señor director.